Arracha León de Noí. Vamos a empezar el acto, la mesa redonda de esta tarde. Bueno, tenemos que disculpar un poco a los invitados a la mesa porque llevan, la verdad, todo el día trabajando y están justo, vienen ahora de una reunión también para resolver los problemas de turismo en nuestra ciudad y en otras. Espero que ya lo hayan resuelto todo y nos lo cuenten ahora. Esta es otra de las jornadas dentro del ciclo de conferencias Agoraca 2050, que llevamos organizando desde el año pasado en temas relacionados con cambio climático, con sostenibilidad, buscando, digamos, un lugar de debate, de diálogo sobre distintas cuestiones relacionadas con el reto climático. El mes pasado tuvimos movilidad sostenible y hoy tenemos turismo sostenible, que mucha de la insostenibilidad del turismo viene precisamente dado por la movilidad, ¿no? Por la movilidad, consumo de energía, emisiones. El mes que viene tendremos una charla el día 23 sobre Copenhague, sobre lo que están haciendo en la ciudad de Copenhague en relación al cambio climático, que es una de las ciudades referentes en el mundo, por lo menos ellos lo venden como la ciudad más verde del mundo. Lo único que por problemas de espacio aquí en Tabacalera la haremos en… Perdón, en Tabacalera. Por problemas de espacio en Museo San Telmo la haremos en Tabacalera, Y luego en diciembre haremos la última charla de este año, el 20 de diciembre, con el tema de residuos, Que también es un tema que nos afecta. Bueno, hemos conseguido encontrar, digamos, a cuatro ponentes de primer nivel con mucho conocimiento de lo que se va a tratar. Ya esta mañana hemos estado tratando, digamos, un taller-seminario con expertos en los que, bueno, de manera bastante relajada y constructiva hemos podido aportar cuáles son los problemas y las soluciones, que es más complicado. Va a ejercer de moderador de la charla Manu González, que es el director del Observatorio de Sostenibilidad de Donosti, y él va a ir presentando a los distintos ponentes. Eskerrik asko denoi. Pues vamos a empezar, sin más preámbulos. Lo primero que quería adelantar es que la idea es de Ágora, es decir, que lo que hemos pedido, aunque tenemos a una mesa de lujo hoy aquí, con expertos que llevan muchos años trabajando y reflexionando sobre este tipo de cuestiones, pero les hemos pedido que intenten sintetizar sus intervenciones para que pueda haber un diálogo entre toda la gente que hoy estamos aquí, que habéis venido, y Soriona por vuestra atención. Lo que voy a pasar a la idea es, hoy, con el tema del turismo, hemos visto además este verano aquí en Donosti que han salido muchas cuestiones, y en la reflexión estratégica, como decía Josu, que estamos haciendo de la ciudad, es decir, estamos viviendo en el cambio climático, tenemos un modelo urbano, vamos a tener que afrontar nuevos retos y el modelo de ciudad y el turismo que tenemos en la ciudad no es ajeno al modelo y el modelo no es ajeno al turismo. Entonces, en ese tipo de cuestiones queríamos incidir en una reflexión, que cómo hacer una viable una ciudad turística como Donosti, que lo tiene de toda la vida, y con la convivencia ciudadana que parece que en determinado momento se puede alterar o se ha alterado o en determinados lugares o por determinadas circunstancias. Esa mirada es la que queríamos traer aquí. Hoy a la mañana, como ha dicho Josu, pero todo tiene que ver pues con otro debate que tenemos en la ciudad sobre los pisos turísticos, con otro debate que tenemos en la ciudad sobre la suciedad y el espacio público, o con el ruido, o con determinados elementos que están vinculados al turismo o simplemente a eventos que nos hemos de hacer. Hoy a la mañana hablábamos, las regatas, la cantidad de elementos, la tamborrada de San Sebastián, o cantidad de cuestiones que los Santo Tomás, ¿no? Que muchas veces se suelen mezclar. Entonces, lo que queríamos era cómo desarrollar. Voy a plantear las preguntas que les hemos lanzado al principio y luego les hago la presentación de las personas. ¿Cómo desarrollar un turismo donde visitantes y población local convivan en armonía? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía, a los donostiarras en este caso, integrar a quienes vienen de fuera a conocernos, a conocer la ciudad o a conocer nuestra cultura? Planificar y prevenir los conflictos y evitar desequilibrios.
cómo desarrollar un turismo donde se distribuyan los beneficios y se refuercen las diversidades económicas locales. Muchas veces decir, no, aquí crea economía, pero se va fuera o a un sector, y cómo distribuirlo, que es en un principio de equidad y reparto entre todos los donostiarras y las donostiarras. Bueno, algunas de estas ideas son las que les hemos lanzado y queremos que los planteen y que nos planteen su visión. Y contamos con Peter Jordan, que es el director de investigación de Toposofi, ¿no? Peter, voy a decir un poquito el currículum suyo porque es muy interesante. Ha trabajado durante más de 10 años en el análisis de las tendencias globales y su impacto en los destinos turísticos, la evolución de las plataformas P2P, los hábitos de los millennials, ligados al modo de viajar, que este tipo de cuestiones que se están analizando, que ahora están más en boga. Entre otros trabajos, ha redactado el manifiesto del futuro de las entidades de marketing y gestión del turismo, y es un documento que va a servir como hoja de ruta a la red europea de ciudades de turismo, a la que pertenecen más de 120 capitales de toda Europa, y en concreto Donosti y las otras dos. Me parece que sí, ¿no? O sea, que están ahí están en el cogollito del asunto este de cómo hacer ciudades y turismo y sostenible. Bien, luego le daré la palabra porque va a ser la primera persona que intervenga, 20 minutos, pero voy a presentar ya todos, ¿no? Mejor, venga. Bueno, pues contamos con el director de turismo de Madrid, Miguel San. Su currículum, que lo diga él, porque hoy a la mañana han hablado, son personas todas ellas vinculadas con largo tiempo a la gestión pública, a la gestión de lo público y la intermediación también con los agentes económicos de las ciudades, y tienen una larga experiencia también en el hacer ciudad, hacer convivencia y hacer vida en las ciudades, en este caso en Madrid, él los contará. Joan Carles Cambrils es el subdirector de turismo de Valencia, otra ciudad también potente en este aspecto, y él también nos contará pues su experiencia, también con una trayectoria en la administración pública. Hoy a la mañana hablaba también de las agendas 21 y la sostenibilidad de las ciudades. Y Manu Narváez, que la mayoría de la gente de Donosti pues ya le conocéis, es el director de Donosti Turismo, y como sabéis lleva bastantes años con distintos gobiernos municipales en la gestión y en la dirección de turismo de Donosti. Sin más, 20 minutejos, y a los demás 8 minutos para que luego podamos, perdona la falta de respeto, pero respeto a vosotros porque son grandes expertos. Y también tengo que explicar también que cuando montábamos esto con Donosti Turismo, Medio Ambiente, Fundación Cristina Enea, decíamos, vamos a traer ciudades que la escala no es la misma, no es la misma Donosti que una Valencia y un Madrid. Pero, sin embargo, era un elemento de oportunidad porque venían a trabajar precisamente en temas de turismo y los retos que tienen las ciudades con respecto al turismo que nos van a explicar. Y nos ha parecido que era bastante interesante este tema de la convivencia ciudadana con los agentes turísticos o con la vida turística de cada ciudad, poder reflexionar en voz alta y sus experiencias. Vale, sin más. A ver si se pueden ver la pantalla. Buenas tardes a todos y, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Soy inglés, vivo en Ámsterdam, he estudiado en Valencia, he trabajado en Madrid. Bueno, he estudiado en Valencia, uno no estudia en Valencia, o sea, pero lo ha pasado bien en Valencia, digamos. Sí, he trabajado en Madrid. Y ahora sí, trabajo en Ámsterdam. Mi euskera todavía no está al nivel como para dar una presentación, pero estoy en ello. Bueno, me han pedido esta tarde dar un poco de marco, abrir un poco los ojos quizás a lo que está pasando no solo en esta ciudad, sino en el mundo. Porque los fenómenos de lo que estamos hablando, del over-tourism, como lo llamamos en inglés, que es una sobrecarga de turistas, son fenómenos que están pasando en muchos capitales, en muchos países del mundo. Mi objetivo no es de
de prender un sentido de pánico o decir que esto es algo necesariamente que está pasando aquí, sino hablar del concepto para quizás también para que busquemos maneras de evitar que llegue a esta ciudad. Bueno, pero para dar un poco de contexto, soy, como ha dicho Manuel, el director de investigación de Toposophy. Somos una agencia de marketing y gestión de destinos turísticos, así que colaboramos con las oficinas de turismo y las empresas turísticas pues en los servicios que necesitan. Y pues estos temas que estamos debatiendo, sobre todo cuando tiene que ver con las plataformas de alquiler de pisos y demás, son temas que estudiamos mucho y asesoramos en estos campos. Yo tengo informes publicados sobre varias tendencias en el turismo, cómo trabajar con algunos mercados, cómo afrontarse con algunos retos del sector. Pero como he dicho, tenemos especialidad, no quiero decir nunca que soy experto porque eso es muy peligroso de decirlo, pero estos son los temas donde tenemos algo de que hemos trabajado mucho. Bueno, como he dicho, esta palabra, overtourism, que es una palabra, me parece que ha venido de una página de noticias turísticas que se llama Skift, que es muy recomendable. Y bueno, lo podemos definir más o menos así, como un sobrecargo de turistas en un lugar o durante un periodo de tiempo. Pues es un fenómeno que estamos viendo en cada vez más lugares. Y también pues es un fenómeno preocupante. Pues, ¿por qué es preocupante? Porque pues, primero daña la imagen de un destino. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos de ciudades donde esto ha pasado? Y eso a mí me resulta muy curioso ver cómo hoy en día se está hablando mucho más del turismo en las cenas, entre amigos, entre gente que incluso no trabaja en el sector, pero estamos hablando de este movimiento, de este afecto. También es preocupante pues, porque agrava todos los problemas preexistentes. Si tienes un problema de falta de espacios de parking, de fuerte estacionalidad en el destino, que las personas se concentran solo en verano, pues el overtourism agrava más todavía el problema. Y pues, como cabe destacar, pues las soluciones son complicadas porque son muchas personas, muchos partidos, muchos intereses que aquí implicados en esta cuestión. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabemos que nuestro destino tiene este problema? Pues hay más demanda fuera de la temporada alta, que se va alargando. Vemos las colas, que es algo muy evidente, muy visible, y también pues, algunos cambios en el entorno. Digo cambios, no digo siempre que sean malos, pero notamos cambios en el entorno, como los cambios en comercios, en los servicios turísticos, vemos más guías por ahí. Yo vivo en Ámsterdam, en el oeste de Ámsterdam, en un barrio que no es muy turístico, pero yo estoy viendo cada vez más personas, y seguramente que lo vamos a debatir aquí esta tarde, veo más gente con maleta. Las tiendas de bicicletas, que hay en cada esquina en Ámsterdam, ahora alquilan bicis por la tarde, después de día, cosa que antes no pasaba. Y por algo será, porque hay más turistas en mi barrio. Bueno, también este es un tema que hemos escuchado mucho y que hoy en día se estaba debatiendo mucho en las noticias, el concepto del turismofobia. Incluso es una palabra en español, porque turismofobia supongo que en inglés existe, pero sé que es un tema bastante caliente aquí ahora mismo. Bueno, pero quizás nos ayuda un poco más contemplar por qué se está produciendo esto. Pues primero porque estamos viajando, y me refiero a todos en general, estamos viajando con más frecuencia y a más destinos. Este gráfico, los que trabajamos en el turismo, es un gráfico que conocemos bastante bien. Esta es una proyección, la Organización Mundial del Turismo en Madrid ha tomado va midiendo el turismo, y en el año 1950 hubo 52 millones de llegadas en el mundo. Así que podemos ver la proyección. En 2012 pasamos el 1.000 millones de llegadas. Y esta es la proyección para el año 2020 y pues más allá, más demanda. Y vemos de dónde viene esta demanda. Y vemos que pues, en lo que llamamos los mercados emergentes, los mercados asiáticos,
y también de América de las Américas, la demanda se va a ir subiendo. Entonces, estamos, sí, pues es, la demanda está allí y seguirá subiendo. También, pues de consumidores, sabemos que tenemos cada vez más maneras de buscar, de planificar y de explorar. O sea, de planificar nuestro viaje, buscar los puntos escondidos, supuestamente escondidos, también de explorar, llevar el móvil y navegar fácilmente por el destino. Todo está, y desde el otro punto del planeta, planificar tu viaje a Donosti desde China, desde Australia, todos tenemos estas herramientas ahora. También, pues, cuando miramos el efecto de las líneas aéreas, no solo las de bajo coste, porque los demás ahora compiten, pero no es por nada que EasyJet en esta campaña lo llaman Generation EasyJet. O sea, no solo son los jóvenes que aprovechan de los bajos precios, como sabemos, pero el argumento aquí es que sí, viajar es más adquirible y para más personas. Y bueno, como he dicho, cuando hay más personas, se agravan los problemas preexistentes. Si antes hubo una cola, para esto es el Palacio de Versailles en París, si antes hubo una cola, pues la cola se alarga y también si las personas a lo mejor se desplazan a otro lugar, un lugar que quizás no esté preparado. O sea, todas estas cuestiones aquí son relevantes. También otras cosas como el tráfico. Vemos que esto es tiene su efecto en el tráfico. Vemos que hay más residuos, que también es un tema muy, o sea, muy corriente. Los aforos, que son limitados. No todos los lugares están habilitados para tanta gente. También para los destinos es difícil el tema de los recursos humanos. Estuve la semana pasada en Escocia hablando con las autoridades en la isla de Skye. La isla de Skye es muy bonita, es muy, muy conocida y me han dicho pues es difícil llevar gente a trabajar en la isla, en el turismo, porque no llegan a pagarle el alquiler para tener una casa. Porque la casa ya está alquilada o porque hay de mucha demanda, pero veas como lo veas, es difícil traer gente a trabajar en el destino si no tiene sitio para ellos. Y también, pues, cuando se incrementa la demanda para empleados, pues se incrementa el precio y quizás no hay gente formada ahí al alcance, listo para trabajar. También esto es un punto interesante relacionado con este concepto de overtourism, el comportamiento de los viajeros. Ahora, para mí hay distintos grados de comportamiento y todos cuando, por ejemplo, cuando tenemos calor y hay una sombra, pues nos sentamos donde la sombra. Y si este espacio son escalones de una iglesia o lo que sea, pues nos vamos a sentar ahí cuando estamos cansados, cuando estamos de viaje. Pues he puesto esta foto porque esto es en Florencia y han tomado una iniciativa de regar, de limpiar las escaleras. Es una manera segura y es, además lo ha ordenado el cura de la iglesia para hacerlo porque no quiere que la gente esté ahí todo el día sentado en los escalones porque al final es un monumento, hay que protegerla. Me parece que es más por la cuestión de basura más que otra cosa. Bueno, cuando hablo de comportamiento también vemos cosas así, otro grado de comportamiento, otra cosa que vemos, a lo mejor algo que nos molesta, que nos hace sentir que no todos se portan como nosotros. Y bueno, esto es un ejemplo, por otra parte, esto está escrito en chino, estos son los pirámides en Egipto, que es un caso del año pasado. O sea, entonces, cuando digo que hay grados, hay cosas que sí molestan, que sí son muy graves, y otras cosas que quizás no, pero claro, cuando hace calor, cuando hay mucha gente, quizás notamos más el efecto. También, cuando hablamos de prácticas que molestan, pues igual que hay mal de esto, que hay de esto, que sean tan mal. Pero esto es Praga, y en Praga han prohibido los tours en Segway, porque pues, si hay mucha gente, las calles son muy estrechas, es algo difícil. He puesto este ejemplo porque, para demostrar que cuando hay cosas, y eso es quizás un punto de reflexión para esta tarde, es muy fácil exagerar y decir que sí, la ciudad está saturada, está todo muy mal.
cuando en realidad quizás hay solo ciertas prácticas que molestan y ciertas cosas que nos hace pensar, pues igual si eso hay que arreglarlo o hay que buscar otra manera de hacerlo, en vez de decir, no, hay que poner los frenos y acabar con todo. Este es otro ejemplo de Ámsterdam, todos así, con la bici, tomando cerveza a la vez. Esto es siempre muy popular con las despedidas de soltero y soltera. Esto lo van a prohibir en Ámsterdam. Más que nada porque bloquea el tráfico. Y bueno, molesta, daña un poco la imagen de la ciudad. Es algo que en Ámsterdam están tratando de cuidarlo. Pero también, he puesto este ejemplo para demostrar que hay ciudades que están tomando estas medidas. Son medidas que no van a afectar a todo el mundo. Puede afectar a este negocio, por supuesto. Pero o sea, hay ciertas cosas y que se pueden hacer eliminando este problema, quizás ayudas a resolverlo un poquito. También, pues esto es algo natural que viene con el turismo, pero es cierto, esta mañana estábamos hablando de los cruceros también, de que cuando se concentran muchas personas en un lugar a la vez, cosa que es lo que va a pasar con un grupo de 50 personas con un autobús, pues sabéis seguramente aquí es un tema difícil organizarlo, tener parking, espacio, sí. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que hacemos cuando pensamos que llegamos a pensar que las cosas están fuera de nuestras manos y que estamos muy enfadados? Pues salimos a protestar. Y eso es lo que... Esta es una protesta de Venecia. Y esto tiene mucho que ver con los cruceros en particular, porque la gente está muy molesta por eso. Pero sí, salimos a protestar, llamamos a nuestros representantes políticos para defender lo nuestro y pedir acción. Pero claro, cuando se pide acción, eso es muy difícil, porque el turismo es resistente, a pesar de todas las crisis que el turismo ha sufrido, las crisis de atentados y más en los últimos años, ha demostrado que es un sector resistente, afortunadamente, pero a su vez es frágil. Porque si las personas, los turistas, creen que no van a ser acogidos, o sea, no van a tener una calidad de bienvenida o la bienvenida va a ser algo fría, o si van a un lugar que no les puede garantizar un mínimo nivel de seguridad, pues se van a marchar a otro sitio. Porque entonces el turismo, eso es, en ese sentido, es resistente pero frágil a la vez. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado con las medidas que se toman. Y muchas veces podemos estar cabreados y pedir que se acabe con todo, pero tenemos que tener en cuenta que hay gente que vive de este sector. Bueno, solo quería terminar contándose en la colaboración que tenemos con European Cities Marketing. Hemos hecho una hoja de ruta, es un documento donde tratamos, es este documento desde el manifiesto sobre el futuro de los destinos, es descargable, gratuito, es un documento de la asociación, donde tratamos de dar una visión de cómo tiene que ser el marketing y cómo las entidades gubernamentales pueden organizarse mejor para ofrecer el marketing y la gestión turística para el futuro. Y damos 8 claves en el documento, 8 claves para el futuro, pero yo solo quería decir, bueno, esto es un poco más información sobre el documento. Sí, una hoja de ruta, es un recurso fundamental para todos los que trabajan en el turismo y marketing. Luego podemos compartir el vínculo. Pero voy a hacer una mención aquí porque la clave para nosotros es que la calidad de vida de los ciudadanos tiene que venir primero. Eso siempre tiene que ser el punto de partida, porque al final es la calidad de vida, estamos hablando de la calidad de vida para todos. Lo llamamos la sostenibilidad social, y porque es importante tanto para la gente que vive en una ciudad, los residentes, como para los turistas. Entonces, y además dejamos bien claro que todos los lugares tienen su límite. O sea, hasta una playa, hasta un bosque, un pueblo, las ciudades en general tienen las infraestructuras como para tratar con muchas personas. Pero al final todos los destinos en alguna manera tienen su límite.
Y eso es lo que llamamos pues, un límite social. Y esas son cosas que hay que debatir. Así que, bueno, termino con estas cuatro claves, según lo que hemos escrito aquí. Pues, como he dicho, primero, el punto de partida tiene que ser la calidad de vida para todos. Segundo, pues hay que establecer cuáles son los límites aceptables de los cambios, no solo de cuántas personas, sino qué tipo de cambios qué tipo de cambios vamos a aceptar en nuestra ciudad. No todos los cambios son malos, algunos son avances, pero hay que debatirlo y mirarlo entre todos. También esto es algo interesante, hay que entender cómo los turistas ven una ciudad y cómo los residentes lo ven. Porque si los residentes quieren una ciudad tranquila y siempre han estado acostumbrados, por ejemplo, en un cierto barrio a tener una vida muy tranquila, pero los turistas tienen otra idea, entonces ahí tenemos un problema. Esto es una cosa que a través de las encuestas, de ver cómo las reacciones de las reviews online, podemos ir midiendo. Y bueno, eso es fundamental siempre de asegurar de todas formas un ambiente limpio, seguro y acogedor. Sí. Así que bueno, y solo quería terminar con esta mención, que para mí esto hoy representa un paso importante en este camino. Estamos aquí para debatir estas cosas. Son incluso quizás cosas que otras ciudades no se atreven a hacer. Por eso yo felicito a los que han organizado este foro hoy, porque creo que este es un paso importante en este camino. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, un gusto conocerles. Gracias. Gracias, Peter. Pues nada, sin más preámbulos, Miguel. Pues, buenas tardes. Yo soy Miguel Sanz, soy el director de turismo del Ayuntamiento de Madrid y vengo a contaros un poco cuál es nuestra experiencia con esta cosa del turismo en la ciudad, en una ciudad que es muy distinta a Donostia, pero que la verdad es que, como nos conocemos hace tiempo, Turismo de Donosti y nosotros, pues al final hemos visto que tenemos mucho más en común de lo que pudiéramos pensar. Yo quiero empezar compartiendo que lo que creo que ha pasado y por lo que se habla y por lo que el turismo está, y nada más que tenemos que ver la de gente que hay aquí y está en el top of mind, ¿cómo se llama? En la prioridad de tanto ciudadanos como políticos como sectores sociales, es porque ha habido en los últimos 3-4 años un cambio de paradigma. Antes, Manu os lo puede decir también y Juan Carles también, nosotros íbamos por el mundo tratando de captar cuantos más mejor. Había escasez de turistas. Nuestras ciudades competían unas con otras para captar a nuevos turistas. Y de hecho, durante los últimos 50, 60 años, las estadísticas que se publican todos los meses y todos los años es cuánto ha crecido, cuántos turistas más han venido. Y en los últimos 3-4 años hemos pasado una situación de sobreoferta de turistas, de saturación de turistas, de que hay más oferta de gente que quiere venir a nuestros destinos que la capacidad que tienen nuestros destinos de acoger a esa gente. No es generalizado, pero esa es la tendencia. Y las proyecciones, ha puesto alguna Peter, pero las hay para todos los gustos, es que esto va a mucho más y que cada vez viajará mucha más gente y de que cada vez vendrá mucha más gente. Y esto es muy importante, porque esto quiere decir que yo soy de los que opina que el turismo no es bueno ni malo, sino que el turismo tiene buenas políticas públicas o malas políticas públicas, en nuestro caso, que trabajamos en las administraciones locales. Y el cambio de paradigma ha creado externalidades negativas. Y os pongo un ejemplo muy paradigmático. Es en Madrid, en el año antes de la crisis, en el año 2011-2012, fue un año récord, llegamos a 8,5 millones de turistas alojados en hoteles. Y después vino la crisis, bajó el número de turistas, en esa época era cuantos más turistas vengan mejor, nadie tenía una percepción de saturación por turismo, nadie se quejaba por el turismo, todo lo contrario, creaba riqueza, creaba puestos de trabajo, por favor, traigan ustedes a más turistas, las administraciones invertían cantidades importantísimas de recursos públicos para que hiciésemos vídeos y campañas promocionales preciosas y maravillosas,
llega la crisis, Dios mío, ¿esto qué es? Ampliamos los aeropuertos, nos vamos a que vengan más aerolíneas de bajo coste y de repente pues nos encontramos que este año en Madrid, el año pasado, en 2016, ha habido 9 millones de turistas, es decir, un 7% más, y sin embargo la sensación de saturación y la percepción por los propios madrileños de cuál es el estado de la ciudad con relación al turismo es que hay muchos turistas. No tanto a lo mejor como en otras ciudades, como en Barcelona o como en Venecia o como en Ámsterdam, o sea, el problema no está ahí, pero sí empieza a haber ciertos grupos, sobre todo grupos sociales y algunos grupos políticos que identifican al turismo como uno de los principales causantes de el empeoramiento de la calidad de vida para los ciudadanos. Y en teoría es medio millón más de visitantes, que en una ciudad como Madrid pues no son tantos, son 7% en 5 años, y uno lo que dice, ¿y esto por qué es? Y claro, aquí no tenemos en cuenta que lo que he dicho es que son 9 millones de visitantes a hoteles, no tenemos en cuenta los visitantes a esta cosa nueva que se llama viviendas de uso turístico, que no sabemos cuántos son. Tenemos aproximaciones, pero no sabemos cuántos son. Y esto ha producido unas externalidades, además, que es la subida del precio del alquiler de las viviendas residenciales. Ha provocado, además, malestar en los vecinos por ruidos, por congestión, por falta de seguridad, etcétera, 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 etcétera. Y esto es algo que ha cambiado el modelo. Entonces, desde el Ayuntamiento en Madrid, ¿qué es lo que estamos tratando de poner en marcha? Pues lo que hemos hecho siempre, lo que pasa es que las circunstancias han cambiado, el contexto ha cambiado y el modelo tiene que cambiar. Lo que hemos hecho es tratar de identificar cómo crear un modelo de turismo sostenible o un modelo de ciudad sostenible con turismo. Pero hace años esa sostenibilidad venía dada solamente por la sostenibilidad económica, es decir, que produjese mayores retornos económicos. Y en eso hemos sido muy buenos, y hemos sido muy buenos en el Estado en España, y hemos sido muy buenos en Madrid, y habéis sido buenísimos en Donosti, pero ese modelo no es sostenible porque no tiene en cuenta, y este año estamos celebrando el año ONU del turismo sostenible para el desarrollo, en que no tiene en cuenta dos componentes más de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Y sin esas tres componentes, si no están equilibradas, no tendremos en realidad un modelo de turismo sostenible. Yo os puedo contar cosas que voy a dar pinceladas para no enrollarme y no aburriros con cosas muy locales de Madrid, pero nosotros en esto lo que estamos tratando de hacer es, pues por un lado, por ejemplo, la desconcentración turística, que no todos los turistas que vienen a Madrid, no todos los que vienen a visitarnos estén en la almendra central de la ciudad, que más o menos podéis saber cuál es. Desde un punto de vista medioambiental, pues tratar de alargar la estancia media, porque no es lo mismo tener un turista que está 5 noches que 5 turistas que están 1 noche, medioambientalmente hablando. Y desde el punto de vista social, tratar de, yo creo que hasta ahora se habla siempre y siempre hemos hablado de los derechos de los consumidores, de los derechos del turista, porque son consumidores de nuestra ciudad, de nuestro territorio, de nuestros productos, de nuestros servicios, pero estamos también barruntando los deberes de los que vienen a visitarnos. Por ejemplo, en Madrid, que estamos en la meseta y no llueve ni pa' Dios, como decís aquí, y tenemos que decirles a los turistas que tienen una obligación y tienen un deber de no malgastar el agua de la ciudad. Que tienen un deber, porque somos una ciudad tolerante y abierta, de no discriminar por razón de religión, raza o sexo. Que tienen el deber de... Y eso nunca se ha comunicado al turista. Nunca. A mí, cuando hemos ido a sitios o cuando... Nunca le hemos dicho, oye, si vienes, tienes que respetar ciertas normas de convivencia, normas medioambientales y normas económicas. Entonces, esas son cosas que estamos haciendo. Yo creo que este modelo sostenible tiene que pivotar en la gobernanza del modelo turístico, en cómo se gobierna el modelo turístico. Hasta ahora, incluso ahora nosotros, yo vengo de una sociedad pública del Ayuntamiento de Madrid que lo que hace es era de marketing y promocionar la ciudad. Bueno, pues eso ya no es suficiente. Ya no es suficiente la gobernanza del modelo turístico. Y la gobernanza tiene que involucrarse la administración pública, y aquí estamos 3 directores de turismo
de ciudades del Estado, y después está el sector público, el sector privado, quiero decir, las empresas que proveen de productos y servicios a esos visitantes, y hay una tercera pata que nunca ha estado en esa ecuación y que tiene que estar en la ecuación, que es la sociedad civil y, en este caso, las asociaciones vecinales, pero no solo. Y en Madrid, por ejemplo, parte de estas partners que ahora tenemos, o estos compañeros de viaje que ahora tenemos, son, por ejemplo, asociaciones LGBT, porque nosotros, como queremos que uno de nuestros valores y atributos y nuestra convivencia es el ser una ciudad abierta, pues en la definición de Madrid como ciudad con turismo entran las sensibilidades LGBT, por ejemplo, además de las vecinales. Y acabo ya, porque me está diciendo que ya, un tema que saldrá en el debate es que estos modelos de gobernanza y estos modelos sostenibles necesitan recursos, y estos recursos tenemos que hablar de fiscalidad. Los ayuntamientos, que somos los destinos, no recibimos ni un mísero euro extra por los millones de visitantes que vienen a visitarnos para proveer a nuestra ciudad de servicios públicos. Y eso no es sostenible. Y con esto, pues, eskerrik asko. Carles, estoy siendo un poco riguroso con el tiempo porque seguro que con las preguntas van a poder explicarnos muchísimas más cosas. Venga, gracias. Perdón. Qué riasco, ¿lo he dicho bien? Gracias por haberme invitado, gracias por haber invitado a la ciudad de Valencia a este foro. Y en los breves minutos pues voy a hablar de manera un poco desordenada sobre el tema que nos ha congregado aquí, ¿no? Haciendo algunas reflexiones que apuntaba antes esta mañana, ¿no? En la preocupación en el ánimo de muchos de ustedes en esta mesa está el turismo como una actividad económica, contemporánea, extendida en todo el mundo, como ha explicado Peter, y que genera impactos negativos, que puede generar impactos problemáticos en las sociedades residentes, ¿no? Que reciben esta avalancha de visitantes. Esto, tenemos que plantearnos ante este nuevo fenómeno como ciudadanos, como residentes. En primer lugar, este fenómeno, ¿qué tiene de positivo, qué tiene de negativo, ¿no? ¿Y cuál es mi papel como ciudadano respecto a este ser humano que ha decidido venir a mi ciudad? Nosotros vamos a tener de la mano de la Agencia Valenciana del Turismo y la Consejería de Turismo una nueva ley de ocio, hospitalidad y turismo, y además una ley adicional que va a desarrollar el código ético del turismo mundial y va a ser probablemente la única región del mundo que tiene el código ético que aprobó la OMT, a nivel de legislativo, como una norma que debe regular el comportamiento y que debe regular la ética de los profesionales y de los ciudadanos de este territorio en relación a los visitantes. Y nosotros pensamos que promoviendo, impulsando el turismo, hacemos un bien a la humanidad. Nosotros pensamos que estamos contribuyendo a un fenómeno nuevo que no tiene antecedentes en la historia, y es contribuimos a la interconexión de seres humanos y contribuimos a fomentar la hospitalidad. Nosotros que somos mediterráneos y que tenemos 2.000 años de puertos abiertos al comercio y a los intercambios culturales y a la complejidad de las nuevas creaciones artísticas, creemos que es maravilloso que continuemos siendo hospitalitarios, que tengamos la capacidad de recibir a personas de otras culturas, porque creo que este fenómeno va a ser muy positivo para la humanidad. Y por tanto, en los foros donde participamos, queremos hacerlo teniendo un alto nivel de conciencia de por qué vamos a trabajar por otros ciudadanos, que son los visitantes,
y qué sentido y qué aspecto trascendental tiene nuestro trabajo. Y nos lo creemos, al menos yo me lo creo y mucha gente de nuestra organización y en Valencia y nuestro equipo mantiene y comparte este discurso. Y, por tanto, lo que tenemos que observar es si queremos ser hospitalarios, si queremos mantener una actitud abierta al mundo y que nuestras ciudades se llenen de personas que desean compartir nuestra tradición, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestra cosmovisión, ¿no? como pueblo de diferente. Esto es una gran ventaja respecto de los pueblos que no son visitados, ¿no? En los pueblos donde no son visitados, la historia ha terminado. Es decir, ellos tienen sus referentes y por tanto en la posthistoria simplemente repiten lo que hacen siempre porque hay muy pocas oportunidades para progresar como ser humano. En cambio, esta reflexión creo que hay que hacerla además en un foro ciudadano y un foro consciente de no únicamente de sus preocupaciones individuales, sino que tengo en cuenta que ustedes están aquí para entregar parte de su saber y su experiencia al resto de ciudadanos, ¿no? de San Sebastián, para un bien mejor, ¿no? Y por tanto, en temas de sostenibilidad, ¿qué ocurre? Como comentaba Manu, pues algunos empezamos teorizando y en la práctica, siguiendo pues una gran voluntad institucional en los años 90 de implantar observatorios de sostenibilidad. Nos creíamos las definiciones de la Cumbre de Río, después de post-Río, 10 años después, Johannesburgo, y nos contrataban o no, o participábamos como oyentes y como grupos de trabajo en nuestros pueblos, generando mucha ilusión desde la base para hacer un mundo mejor a partir del respeto de unos estándares y intentar no sobrepasarlos, intentar mejorar, ¿no? Y qué pena, ¿no?, que todas aquellas elaboraciones de cuadros de mando y aquellas reuniones participativas y tal fueron desactivándose porque la realidad del planeta, en términos agregados, nos dice que no lo estamos conduciendo de manera muy razonable. Es verdad que, como salió un artículo recientemente, pero ya es muy conocido, ¿no?, que probablemente tengan razón esta nueva generación de teóricos, se llaman los nuevos optimistas del planeta, donde te pueden presentar cantidad de variables sobre pobreza, educación infantil, enfermedad, mortalidad infantil, y en términos globales los seres humanos son mucho más sanos, viven más, están más educados que hace 40 o 50 años, ¿no? Pero es verdad que existen aspectos medioambientales y aspectos asociados a los derechos humanos que nos duelen mucho y de los que nos sentimos corresponsables, ¿no? Y por tanto no es suficiente. Todo aquello murió en cierta manera, probablemente porque, y voy a conducirles al modelo de Valencia, probablemente porque pedíamos mucho a los ciudadanos, pero no había, tengo dos minutos, pero no había, es decir, dentro de la nueva gestión pública, que se empezó a llamar la post, nueva administración pública, o post-NAP y tal, aparecía una cosa que se llamaba la administración pública deliberativa, vamos a consultar a los ciudadanos, como hoy, esto es fruto de un nuevo marco institucional muy débil, porque no está institucionado, donde los ciudadanos participan voluntariamente con la administración pública, con los funcionarios y políticos, que voluntariamente quieren hacer algo en común. Sin embargo, no está bien estructurado, es decir, la producción que hacen ustedes colaborando con la limpieza de la ciudad o colaborando con la información a los visitantes voluntariamente o preveyendo la contaminación o haciendo un uso racional, esa producción de bienes entre todos se hace muy voluntariamente y esto significa que más o menos estaríamos en un
se llama un campo organizacional inminente. Esto no está bien estructurado, la manera de administrar estos bienes, y por lo tanto había esas debilidades. Lo que ha dicho las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio nuevos, que han cambiado todo hasta el 2030, es que ha marcado 8 grandes objetivos, pero dice, el mundo no va a poder cambiar sin la participación de las empresas. Es decir, las empresas son instituciones que producen una serie de bienes y servicios, integrando pues, inteligencia y tal, que nos pueden gustar más unas u otras, pero allí falló porque los problemas complejos hacen convocar este tipo de reuniones. ¿Qué es un problema complejo? Uno que la administración pública, político-funcionarial, no puede solucionar por separado. Y, por tanto, entran esquemas de colaboración público-privada. Esto es un esquema de colaboración público-privada con ciudadanía, que no se sustancia en un contrato, pero sí que es algo institucional que funciona, un comité o tal. Por tanto, nosotros en Valencia creemos, uno, que tenemos que mejorar la información de lo que está pasando en la ciudad. Dos, existe un borrador de Consejo Municipal Turístico con participación de ciudadanos que durante los 24 años de gestión que había otro equipo de gobierno, nunca se creó. Hoy en día está el borrador a estudio de la Comisión Informativa Municipal. Nosotros trabajamos en una fundación sin ánimo de lucro en la que hay 300 empresas en diferentes grupos de trabajo por productos y las empresas están en nuestros comités de decisión ejecutivos. Y, por tanto, yo, si acaso, he hablado desde otro punto de vista de lo que creemos en turismo y de que debemos de hacer y como resumen, nuestra preocupación por hacer de nuestro trabajo algo bueno para la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Juan Carles, muchas gracias. Nos has dado otra perspectiva del concepto y de acercarnos a los problemas. Y, vale, pues Manu Narváez, que es nuestro director de Donosti Turismo. Bueno, yo voy a intentar también ser breve para que no me amonestes en la medida de lo posible y sobre todo porque muchas de las cosas que voy a decir seguramente serán más conocidas o incluso más reconocidas por parte de nuestro auditorio. Sin embargo, sí me gustaría dar una serie de datos que creo que pueden, de alguna forma, pueden ubicar y pueden fijar, digamos, el siguiente coloquio, que creo que son importantes porque a veces nos dejamos sentir o nos dejamos llevar por percepciones de una realidad que para nosotros es absolutamente real, pero que si lo analizamos desde datos lo más objetivos posibles, pues posiblemente no correspondan a esa sensación que tenemos nosotros. Rápidamente, y por hacer un flashback, es decir, para ir un paso al pasado, sí me gustaría subrayar algo que para mí es muy importante y que además lo hemos comentado, lo hemos compartido en alguna ocasión, y es la rapidez con lo que cambian las realidades y lo que ayer era algo absolutamente sólido en el tiempo, hoy se convierte en algo diferente. Y para eso doy un dato concreto. Nosotros en el 2011, estamos hablando de hace 6 años, hicimos un plan estratégico de turismo en unas condiciones concretas que recordaremos todos, pero que me gustaría poner encima de la mesa. Estábamos en crisis económica. Desde el punto de vista turístico, estábamos en un crecimiento muy moderado. E incluso en 2007, 2008 y 2010 y 2011 hubo un descenso de turistas. Había una gran dependencia de lo que era el mercado turístico español y en ese contexto todos los que participábamos en el ámbito turístico y todos los partidos del ayuntamiento unánimemente aprobaron un plan estratégico de turismo que lo que buscaba era crecer, que era un poco lo que comentaba antes el compañero Miguel, es decir, queríamos crecer porque entendíamos que la actividad turística era sobre todo una industria económica y era importante que creciera. No crecer de cualquier forma, si fijábamos una serie de prioridades, crecer internacionalmente, crecer fuera de la estación, crecer fuera del verano, y realmente los datos del 2016 nos confirman, bueno, pues que se hizo bien. La ciudad, los agentes turísticos, sobre todo el sector turístico, lo hizo muy bien porque efectivamente aquello que nos habíamos fijado lo habíamos conseguido. En el 2016, sin embargo, el contexto es absolutamente diferente y estamos hablando solo de 5 años. 5 años no son nada,
o son mucho. En este caso, un cambio radical, y es lo que nos lleva a pensar que efectivamente hay un cambio de tendencia global respecto al turismo, y los datos que ha aportado Peter Jordan yo creo que son muy emblemáticos. Es decir, es algo que ha desbordado y que genera además en todo, prácticamente en todo el mundo, y sobre todo en las grandes ciudades europeas, está generando pues esa polémica, está generando por lo menos ese punto de vista sobre el tema, y que además el cambio de paradigma respecto a lo que es la actividad turística ya no es tanto vamos a crecer, vamos a buscar nuevos mercados y vamos a promocionar, sino vamos a gestionar lo que tenemos. Por ello es importante además, cuando analicemos la situación real, poner el foco e intentar saber cuál es la radiografía, cuál es la fotografía real, porque si cuando queremos analizar los efectos de una actividad, y el turismo es una actividad que tiene efectos positivos y efectos negativos, es importante saber el verdadero diagnóstico para no equivocarnos, para no tomar medidas en una línea que no solo es que sean erróneas, sino que no van a solucionar el verdadero problema como tal. El análisis que hicimos desde el ámbito turístico, y no solo el turístico, sino un poco compartiendo, porque en el trabajo este, el plan director, prácticamente han participado más de 150 personas de diferentes ámbitos, lo que vimos efectivamente es que el turismo tiene muchas cosas positivas, y reivindico además lo positivo del turismo, ya no solo económico, sino un poco lo que ha comentado Joan Carles. Es decir, es la apertura que te da y las posibilidades que te da para ser diferente a lo que eres. Donosti es una ciudad de 180.000 habitantes. Pocas ciudades de esta dimensión tienen una actividad cultural como la que tenemos nosotros. Tienen una actividad comercial como la que tenemos nosotros. Tienen un nivel de vida como el que tenemos nosotros, y en gran medida se debe a ese concepto que hoy llamamos turismo, que hace 200 años se llamaba acogida, pero que de alguna forma ha conformado la ciudad. E incluso el propio urbanismo responde a ese modelo de ciudad que quiere ser acogedora y que quiere hacer de esto un modelo de actividad. Reivindico eso. Pero al mismo tiempo también reconozco que el turismo tiene sus efectos. Y al analizar los efectos, un poco lo que nosotros hemos detectado, hemos identificado una serie de problemas sobre los cuales hay que actuar y que, si somos capaces de gestionarlos, posiblemente minimicemos esos efectos que pueda tener la actividad turística, que, como cualquier actividad humana, tiene sus consecuencias. Uno de ellos es que, efectivamente, la ciudad, el movimiento turístico de la ciudad, y no es algo que nos ocurre a nosotros, cuando oía al compañero de Madrid, decía, es que es muy parecido, es decir, el espacio turístico es muy reducido. La ciudad es muy amplia, pero el uso turístico es básicamente la parte vieja, la zona de la Concha, porque es donde se acumulan. Y es algo normal que ocurre en todas las ciudades del mundo, pero que en nuestra ciudad se genera y eso consigue, y esto tiene unas consecuencias muy concretas. Tenemos un factor también importante que hace que la percepción y que la realidad en muchas ocasiones nos dé la sensación de saturación, y es lo que llamamos el excursionismo. ¿Qué significa el excursionismo? Son esas personas, visitantes de día, que pasean por la ciudad, consumen espacio por la ciudad. Es una ciudad atractiva que genera que muchas personas vengan, pero que sobre todo es un excursionismo metropolitano. Es decir, se han hecho desde el 2015 una serie de estudios de entradas y salidas en la parte vieja. Han salido medios de comunicación, pero aquí lo repito. El día que más personas han entrado y han salido en la parte vieja es el día de Santo Tomás. Y el día de Santo Tomás no son los turistas los que están en la ciudad, somos los propios donostiarras, los propios guipuzcoanos, los que estamos en la ciudad. El segundo día es el día de San Sebastián. Otro tanto, quiero decir que al final ese concepto de saturación tiene que ver más con la presión humana que con la presión turística. Y hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que el turismo no incremente en muchas ocasiones esa presión, pero no es el turismo la única razón. E insisto que es importante tenerlo en cuenta, porque si queremos solucionar eso, tendremos que afinar muy bien el tiro. Y hay un tercer problema que identificábamos, que al día de hoy, y esta es una opinión personal mía, que puede ser que no estemos todos de acuerdo, que son los pisos turísticos. Que al día de hoy no son un grave problema, pero que si no somos capaces de regularlos, podrían convertirse. Y doy dos datos un poco para justificar lo que estoy diciendo. No hay datos concretos de cuántos pisos turísticos puede haber, desde 800, 1.000, 1.500, 2.000.
El parque de viviendas en la ciudad son de 85.000 viviendas. Estamos hablando de en torno a un 1,5, 1,6, 1,7 de todas las viviendas de la ciudad. Estas, de alguna forma, no es un número representativo. Sí es cierto que en algunas zonas lo es. Y en ese sentido, la parte vieja es uno de los lugares en los que la proporción entre pisos turísticos y residencias es muchísimo mayor, evidentemente, y por eso hay que actuar aquí. Pero, de alguna forma, es importante, insisto, regularlo, porque si no lo reguláramos, sí podríamos llegar a un problema de saturación, un problema real para los propios residentes, para el propio parque de alojamiento, etcétera. Y de esta conclusión, un poco, las grandes líneas que se aprueban dentro de este plan estratégico que tenemos en marcha, básicamente se dividen en dos grandes ámbitos que se puede desarrollar en tres. Un gran ámbito que tiene que ver con las regulaciones, es decir, es con la regulación del alojamiento, con la regulación de la movilidad. Si hemos hablado de los grupos, los excursionistas que pueden llegar a la ciudad, regulemos y no dejemos que lleguen con el autobús hasta el bulevar, hasta la calle Hernani, incluso hasta la plaza Zuloaga, si les permitiéramos, sino vamos a intentar, como ocurre en otros sitios, que no lleguen hasta el centro, sino no ponérselo fácil de alguna forma. Y también en la presión sobre las zonas muy concretas, trabajemos en la desconcentración. Intentemos hacer atractivas otras zonas de la ciudad y del territorio para que no todo el mundo quiera venir a lo viejo, sino que efectivamente hay otras zonas, y las hay, tan interesantes o más. Y en eso, y veo a alguien entre público, por ejemplo, hay propuestas de empresas locales que hacen atractivo eso precisamente, que es lo que no es turístico, que concuerda con ese concepto del millennial, es decir, de ese viajero que lo que quiere es, lo que busca son experiencias nuevas e integrarse en la población local. Lo de te voy a llevar a los bares a los que yo voy, que además no son los de lo viejo, eso lo que está generando es efectivamente es dar pistas que se puede y que existen lugares diferentes. Y ya me acabo, que me va a poner lo de los 2 minutos. Y por nuestra parte, desde el punto de vista de turismo, es priorizar los públicos objetivos. Y sobre todo, ¿qué es lo que no queremos? Que no vamos a poder evitarlo, pero sí vamos a poner trabas a aquello que no queremos. Hemos visto lo de la Bike Beer. Hace 2 años me vino a mi oficina una persona que quería y que había hecho los trámites para traer una Bike Beer a la ciudad, que es ese carricoche en la que la gente va pedaleando, tienes tienes un grifo de cerveza y vas bebiendo. Entonces, de garrafón. De garrafón, sí. Después son 2 horas de excursión por la ciudad, etílica, porque básicamente lo único que haces es beber. Pero dijimos que no queríamos eso en la ciudad, que es que no nos interesa esa tipología de turismo, que no queremos para nada. Hay otra serie de cosas que no nos interesa. Nos han tocado agencias británicas, ya lo siento, que un poco planteando, supuestamente con el surf, traer a grupos de jóvenes para hacer estancias de surf, pero que básicamente son beber y juerga. Pues hemos dicho que no, incluso hablamos en su momento con los hoteles, de oye, hay esto, no nos interesa para nada, nos gustaría pensar que vais a decir que no. Hay turistas británicos y turistas británicos también. Sí. Sin duda alguna. Quiero decir, por eso decir es, dentro de lo que es la actividad, es priorizar qué público nos interesa y sobre todo quiénes no nos interesan y preservar ese concepto de singularidad y autenticidad, que eso no depende de nosotros, depende sobre todo de los proveedores de servicio, depende de la hostelería local, depende del comercio local, depende de todas las personas que conviven y que viven del turismo, que son muchas las personas, no solo son los hoteleros ni los bareros, hay muchísima gente, porque es muy transversal. El turismo en nuestra ciudad es absolutamente transversal. El 95% de las personas que se dedican y de los emprendedores y los propietarios que se dedican al turismo son personas locales, son donostiarras. El tomate que vende el Néstor es un tomate que se lo vende el frutero de la calle Pescadería, que a su vez lo suele comprar o bien en Igueldo o bien en Ulía, quiere decir que al final está tirando de toda la economía. Entonces, desde ese punto de vista de sostenibilidad económica, así lo es. Pero sobre todo también lo que queremos es que quien venga sea respetuoso. Y, bueno, es una labor pedagógica de decir, y lo estamos utilizando de una forma, es decir, las publicaciones de turismo que hacemos es compórtate, siéntete como un donostiarra o como una donostiarra. Y le damos una serie de pautas de cómo actuamos nosotros. Cosas tan sencillas como, pues generalmente no solemos ir en traje de baño por la avenida, que puede parecer a veces un poco elitista,
pero al final lo que está diciendo es un respeto hacia lo que es el propio entorno y lo que es la propia ciudadanía. Bueno, es un ejemplo muy concreto, pero de alguna forma sí detalles de compórtate, disfruta, vive la ciudad, pero vívela como nosotros. Ya está. Bien, bueno, pues ahora tenemos una hora para poder abrir ese diálogo, este ahora, por centrar. Ahora, no sé quién tiene el micrófono. Ahí. Lo que nos han dicho claramente es de que la tendencia mundial va a ser a moverse más gente, más kilómetros y más veces. Esa es la tendencia que parece que en los próximos 10, 20 años no se acabará la gasolina antes. La primera es allá. Aquí, chico de Barbas. Nos han centrado en que ninguno de los objetivos de estas ciudades es crecer, sino que es gestionar lo que tenemos. Nos han hablado de una ética de turismo y de convivencia y una nueva ética, una ética del turismo y cómo entender este fenómeno. Y tenemos que recordar a Peter el poliedro de criterios que nos han dado como herramientas de gestión de la multimiradas que hay que tener en bastantes aspectos para gestionar la ciudad. Tenemos la realidad y la capacidad y las incapacidades de las ciudades para enfrentarnos a este tema y desde el punto de vista de hoy el eje era la convivencia ciudadana y el turismo. Por ahí. Sí, sí. Vamos a procurar para que podamos hablar el máximo de personas, que podéis hablar. Que sean preguntas concretas, que se tenga que extender, que lo explique, pero que no cojamos el micrófono y queramos hacer otra charla, ¿vale? Yo no iba a hablar hoy, ¿eh? O sea, yo venía a escuchar, pero por alusiones tengo que intervenir. Yo soy agente turístico aquí en Donosti, hago visitas guiadas y también soy ciudadano de San Sebastián y veo la perspectiva desde dos puntos. Vivo de alquiler en la ciudad y he notado cómo hay una subida de los precios de alquiler en los pisos en los dos últimos años, principalmente. Y sí que creo que en ese sentido es sensible. Manu, creo que es sensible la situación. No sé si se oye, ¿eh? ¿Se oye? Sí. Y por otro lado, yo creo, estoy con Miguel, creo que es acertado que se piense, has acabado con eso además, que se piense en la inversión en turismo, también el retorno que tiene, entonces dar recursos en ese sentido al turismo. Y como agente sí que veo problemática. Mi labor como persona que recibe a gente que viene de fuera es enseñarles las bondades de esta ciudad y también enseñarles cosas que de otra manera igual no verían, ¿no? Yo me encuentro a veces con la problemática, antes decías, no, nosotros tenemos que aprender. Creo que en el plan anterior de turismo sí que se fijó mucho cómo acoger, ¿no? E incluso desde el gobierno español pues había dinero para que nosotros nos formásemos para atender mejor. Creo que en ese sentido también es acertado pensar en que el turista y nosotros cuando viajamos tenemos que ser mucho más conscientes de las realidades exteriores. No se promulga donde fueres, haz lo que vieres. Y creo que en ese sentido es muy importante trabajar eso. Y los agentes turísticos locales, aquí, desde mi punto de vista, pues a veces nos vemos por tema de impuestos y gravámenes un poquito ahogaditos. Y creo que eso es porque no se revierte, en cierto modo, todo lo que nosotros creamos y generamos no se revierte en nuestro sector. Bueno, pues ahí no sé si tenéis algo. Sobre todo Miguel, que ha cerrado con eso. Perdona, por alusiones rápidas. Yo no estoy diciendo que no afecte. Es decir, lo único. Sí quería decir que seguramente los pisos turísticos, perdón, en el precio del alquiler de los pisos en Donosti tenga que ver el turismo, pero creo que no solo y que posiblemente la vuelta de la crisis económica
haya generado más incremento que el incremento turístico. Y no lo sé porque no tengo el dato, pero habría que analizar en el 2013, 2012, 2011 el precio medio del alquiler si ha variado mucho respecto al precio actual. Sí ha variado respecto al 13 y al 14, pero no respecto al actual. Del mismo modo que cuando se habla de comercio, y ya me callo, cuando se habla de comercio, de la desaparición del comercio tradicional, que en muchas ocasiones se puede achacar al turismo, me gustaría saber hasta qué punto Amazon no es quien realmente está obligando a que muchos comercios locales se cierren y no tanto el que el turista sea o no esté en la ciudad. Bueno, ha entrado McDonald's, ha entrado Decathlon, se está viendo cómo de una forma global está entrando grandes superficies, una ciudad que vende mucho la boutique, ¿no? Y por otro lado, creo que no hemos aprendido nada de la crisis y yo vaticino otra crisis inmobiliaria. Sí. Allí, allí. Bueno, sin más, quería que Miguel comentase, porque justo has acabado con eso antes, con el tema de pues, el tema impuesto, retorno del turismo, y no sé si Espera. En ese sentido tienes alguna idea. Yo, Clara, o sea, por no extendernos mucho y no hacer esto de una clase de fiscalidad, que es un coñazo, pero nosotros, contestando a Manu, nosotros sí queremos crecer en turismo. Lo que no queremos es crecer de cualquier forma en turismo. Y en Madrid yo creo que sí caben más turistas, pero no caben los turistas donde quieran solamente ir los turistas, sino que habrán donde nosotros, como madrileños, decidamos que queremos desarrollar nuestro modelo de ciudad. Y en cuanto a la fiscalidad, lo que le pasa es que, sabéis, bueno, vosotros porque tenéis una hacienda propia, foral, y es distinta a la fiscalidad en el resto de España, en el resto del Estado, pero las ciudades reciben una financiación que por todo el mundo está dicho y resabido que es insuficiente para afrontar los servicios públicos que tienen que proveer a sus ciudadanos. Pero además es que en esta ecuación de la financiación local no entra que hay muchas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Ibiza, que recibimos Madrid más de 3 veces su población en turistas todos los años. Y a los que hay que darles servicios de transporte, de salud si se ponen malos, de limpieza, de muchísimas cosas. Entonces, eso es un problema, porque además nosotros en Madrid no podemos poner tasas turísticas locales, porque es una competencia o bien autonómica o bien nacional. Y nuestra comunidad autónoma no quiere poner tasas turísticas. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? No tiene ingresos para mejorar incluso las zonas turísticas o para crear incentivos turísticos. Y termino con una cosa rápida, la desconcentración de la que hablamos mucho las ciudades ahora para expandir la huella turística y beneficiar más. En Nueva York, si alguno lo conocéis, pues hay una zona que es Manhattan, que es la zona cero del turismo. Y tienen otro barrio que se llama Staten Island, donde no va nadie. Y entonces yo digo, jolín, si recibimos 50 millones de visitantes todos los años, ¿por qué no les distribuimos un poco para que nos quepa más poder seguir creciendo? ¿Y qué hace la ciudad de Nueva York? Pues se ha asociado con un partner privado y van a construir la noria más grande del mundo porque es 5 centímetros más grande que la noria de Londres. Pues ya estoy seguro que cualquiera de nosotros cuando la abra, cuando vayamos a Nueva York, pues seguramente vayamos a la noria que es la más grande del mundo y tiene unas vistas de Nueva York maravillosas. Eso es desconcentración turística también. Y para eso hace falta financiación turística también, porque estás creando oportunidades. Entonces, yo lo que quiero decir es que, al final, no podemos ser tontos y decir, no, esto del modelo turístico y ser muy guays y ser muy tal. No, hace falta financiación específica para temas de turismo. Sí, habéis centrado vuestra intervención en los conflictos de corto plazo que hay entre el turista y los residentes, básicamente, y en los impactos de corto plazo, ¿no? La congestión, la saturación, el malestar, el ruido, etcétera, ¿no? Pero a mí me gustaría también que me dijerais algo sobre los problemas del medio y largo plazo. Yo recuerdo cuando en los movimientos ecologistas en los años 70 estábamos protestando en las calles contra la contaminación, contra el ruido, contra los problemas de salud que producía el tráfico, el aire contaminado, etc. Es que no sé si se te oye bien. Digo que cuando luchábamos. Aquí, es que es aquí porque está orientado hacia allá. Cuando las protestas ecologistas en los años 70
luchábamos contra la contaminación, contra los problemas de corto plazo que generaban afecciones a la salud, a la saturación, el tráfico, etcétera. Pero cuando leíamos a los teóricos de la cosa, a Barry Coltmoner, etcétera, nos decían, sí, esos son los problemas del corto plazo, pero a medio plazo el problema es el cambio climático. Nos lo decían hace 40 años y nos parecía, ¡bah! Y ahora tenemos el cambio climático. Pues con el turismo puede pasar un poquito lo mismo. Estamos quejándonos, a lo mejor, o centrando el debate solo en la congestión, en la saturación, en el conflicto que vemos, en la cantidad de gente que nos molesta o en lo que fuere, pero lo que no estamos dando cuenta es que la ciudad está cambiando y que a lo mejor nos estamos cargando, porque estamos cambiando los usos del suelo. Y ahora, para comprar un clavo ya no hay ferreterías en el centro, hay que ir a Garbera a comprar un clavo. Y nuestros hijos, los que tenemos hijos de 25, 30, 30 y tantos años, ...85.000 que hay pisos en Donosti, porque es que hay que calcular sobre los pisos que hay de alquiler, no sobre los pisos. Y se está haciendo mucha demagogia con este asunto. Y está cambiando... ¿Está hablando aquí desde la mesa? Sí, no, por alusiones. Yo lo que quería decir es que, coincidiendo prácticamente muchas cosas en el síntoma contigo, en lo que es la realidad, lo que decía es que no solo es el turismo el causante de todo eso. Es lo que quería decir. Y, efectivamente, los pisos turísticos son un problema si proliferaran. Y por eso es por lo que se quiere reducir al máximo. Y la nueva normativa, la nueva ordenanza que está a punto de publicarse, reduciría en un 70% el número de pisos turísticos que están ahora en el mercado, que podrían y deberían ir al alquiler, evidentemente. Y seguramente este será uno de los problemas a medio plazo más importantes de todas las ciudades. Es decir, es cómo regular y cómo impedir, porque eso sí que afecta en el ecosistema de la ciudad, grandemente. Lo otro también. Pero, por ejemplo, en el caso de los comercios, insisto en lo que he comentado antes, y efectivamente, y yo soy el primero que me encanta el comercio de proximidad y que me duele cuando se cierra algo, pero no es el turismo el que está haciendo que se cierre. Seguramente son los usos de las nuevas generaciones que no van a las tiendas, que no leen los periódicos y que utilizan otras formas de consumir. ¿Qué es bueno o malo? Pues no lo sé. ¿Las franquicias? No, no, sí, no. Bueno, algunas sí. Algunas sí. Hay una franquicia en la calle Mayor que se ha cerrado. No, no quiere decir, algunas sí, pero insisto, creo, es mi opinión, que tiene que ver más con los nuevos usos de consumo que con otras razones diferentes. Tenemos dos palabras. Un momento. Perdonad. Sino que yo coincido. ¿Se oye? Aprieta, aprieta. ¿Se oye ahora? Sí. Sí, coincido con la opinión de este señor de que efectivamente hay un problema de fondo
que están percibiendo muchos ciudadanos, pero que realmente coincido desde Valencia en que es más complejo que la atribución simple, como decía Manu, a los visitantes. Es decir, y le doy un dato que recuerdo de un profesor, ya mayor sociólogo, no recuerdo el nombre, de Barcelona, que estaba el otro día en un foro similar a este en Valencia. Y en el mundo ahora hay estos fondos de inversión y tenemos soberanía bastante para limitar estas cosas, pero el capitalismo internacional, el movimiento de capitales, tiene unos márgenes de movimiento muy amplios. En el tema en cuanto a stocks de activos, aparte de todos las criptomonedas y tal, hay una tendencia a comprar en activos, es decir, inmobiliarios, en dos espacios y se consideran estratégicos a 50, 60, 70 años vista. Simplemente se compran por su valor de existencia, como un bien ambiental de estos, ¿no? Es que existe y no hay muchos más. Son los centros históricos de las ciudades atractivas, no de todas las ciudades atractivas, y los espacios pegados a los parques naturales. Entonces, inversores asiáticos, grandes fondos de la City de Estados Unidos, están adquiriendo edificios enteros, como por ejemplo, él contó a través de una fuente de Estados Unidos que en Londres, en la City, un edificio entero donde hay personas en alquiler, oficinas y tal, un día cambió 70 veces de mano en un mercado especulativo online y tal, en una bolsa de activos inmobiliarios. Es decir, esto asusta mucho. Y lo otro que asusta mucho, por ejemplo, es el mercado asiático, toda la acumulación de divisas que tienen China. Claro, acaban de comprar una parte del puerto de Valencia, piensan venir de manera experimental. Ofo es una empresa que tiene como 200 bicicletas gratuitas que van con QR, las fotografié en un recién viaje a Pekín, me fijé, y quieren desembarcar aquí, ¿no? Entonces van a traer 500 o 1000 bicicletas, las van a dejar por las calles y no las, tú las vas aquí, allá y tal, y está todo georreferenciado. ¿Qué está pasando con los chinos? Que Xi Jinping, su presidente, ha dicho que necesitan gastarse esa acumulación de divisas que tienen en euros y en yenes y en dólares estadounidenses, y entonces ya no pueden comprar más, es decir, es que venden más y entonces tienen que venir a establecerse aquí. Este es un gran peligro también, porque hay una sustitución en los centros históricos de Valencia y de Denia de esas franquicias por tiendas ahora de comercio chino o manejadas por comercio chino. Es decir, después de cargarse el comercio convencional por las franquicias, se están incorporándose nuevas tiendas donde son de rasgos asiáticos los gestores y promotores, ¿no? Y por tanto, es mucho más complejo. ¿Cómo defendernos como ciudadanos y tal de estos movimientos especulativos globales? Es más complejo, pero a veces no son únicamente los turistas, ¿no? Gracias. Vamos a intentar, yo quiero coger, hay varias palabras, por lo menos que salgan las preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Una y luego la señora de aquí. Vamos buenas a coger tardes. Las dos. El Partido Comunista Chino acaba de empezar su 19º congreso ahora mismo, el Partido Comunista Chino. He estado escuchando sus intervenciones, he entendido algunas bastante bien, otras no he entendido nada. Yo venía aquí, sobre todo, no a que hiciera un diagnóstico del problema, que más o menos casi todo el mundo lo conoce, sino a ver un poco qué soluciones, qué salidas había. Han hablado mucho de visitantes y viajeros, pero en realidad el problema, yo creo que nunca ha sido el visitante o el viajero, el problema es el turista. El representante de Madrid ha dicho que en 7 años habían subido 500.000 de visitantes y que hoy lo percibían como algo negativo, como algo muy molesto. En realidad es que antes igual tenían visitantes, incluso viajeros, y ahora tienen sobre todo turistas. Turistas que vienen a un parque temático. Las ciudades las están convirtiendo en parques temáticos, donde la industria, por ejemplo Barcelona, la industria era una ciudad industrial, ha desaparecido completamente la industria de la ciudad y solamente tienen turismo. Si el mundo estuviera visitado por visitantes y viajeros, estaría muy de acuerdo con el señor de Valencia, con el delegado de turismo, cuando diría que las sociedades progresarían, pero donde solamente van turistas, las ciudades acaban desapareciendo. Donde van viajeros o visitantes, traen su propia riqueza, su propia cultura y la comparten. En realidad, el problema es ese. Es un problema, yo creo, bastante serio de que
no es tanto un problema de cantidad, sino de cualidad. El turista actual es, vamos a decir, de peor calidad. Y no quiero decir que no deje dinero, deja más dinero que nunca, pero es más mal educado en general, se comporta de una forma incluso despectiva hacia la ciudad que visitan y quizá acaban siendo molestos. Si realmente hubiera viajeros y visitantes, las ciudades se enriquecerían un montón, pero hay turistas que vienen a cosas muy determinadas, que vienen a un parque temático a buscar las mismas tiendas que hay en todos los lugares, y Donostia se va a convertir, se ha convertido ya en un parque temático de bares y de pinchos, lo cual no está nada mal para la hostelería, para los demás no lo sé. Para la gente que busca un piso en alquiler, hoy en día es una ciudad nunca fue una ciudad barata ni asequible, pero hoy en día es una ciudad imposible, que ha expulsado a los jóvenes de la ciudad completamente. Yo la verdad pensaba que iban a dar ustedes soluciones o algo. Me voy más preocupado porque en realidad hablaban de visitantes y viajeros, pero el problema son los turistas. Gracias. Gracias. La señora está. Vamos a procurar recoger ahora dos intervenciones porque desde la mesa me están pidiendo la palabra. No, brevemente, porque la intervención de mi compañero Koldo Unzeta, hemos compartido distintas materias en la universidad y yo tengo otra visión de lo que es el comercio. Fuimos la primera comunidad autónoma del Gobierno Vasco en hacer una ley específica para generar plataformas de colaboración público-privada para mantener el comercio urbano. La primera de todo el Estado, en el año 2007. Desde el año 2007, en todos los municipios de los tres territorios históricos, se han creado estas plataformas para que el comercio urbano, con colaboración de los ayuntamientos y, lógicamente, facilitando determinadas actividades turísticas, se pueda mantener el comercio de proximidad. Porque, efectivamente, somos una población con una tasa de envejecimiento alta y el comercio de proximidad nos favorece a todos, pues, lógicamente, además es sostenible porque no tenemos que coger el coche. Y esto es lo que, desde luego, favorece el que mantengamos cierto nivel de estructuras comerciales en nuestras ciudades. Yo comparto lo que ha señalado el señor Narváez, que las causas de desaparición del comercio urbano vienen motivadas en este momento muy fuertes por el crecimiento de las plataformas de e-commerce, de comercio electrónico, y ya, por supuesto, tenemos implantadas grandes superficies, que no es el caso muy perjudicial en el caso de San Sebastián, que están en los alrededores, bastante alejadas del centro urbano. Con eso quiere decir que, bueno, sí, tenemos cierta tendencia a veces a autoflagelarnos, a decir que hacemos las cosas muy mal, pero en el tema comercial se han hecho esfuerzos ingentes y se siguen haciendo para mantener el comercio urbano. En ese sentido, con mi compañero, con Dulceta, discrepo un poco en la opinión. Esto... ¿Está? Vale, gracias. Manu, breve también, que hay otro Manu por ahí. Estamos tres. Vamos a ver, yo lo que quería decir es que, primero, y estoy de acuerdo con el compañero aquí que ha hablado antes, de que cuando se dan datos hay que ser un poco rigurosos, porque hablar de Santo Tomás y de regatas o de San Sebastián, eso es algo nuestro. Eso no tiene que ver nada con los turistas. Hay que dar datos de cuando son los turistas los que vienen. Y a mí, de alguna forma, no me preocupa tanto lo del turismo. Lo que me preocupa es quienes aprovechan del turismo. Es decir, aquí lo que está cambiando en la parte vieja, yo lo conozco, hablo de la parte vieja porque es lo que mejor conozco, lo que está cambiando es que ya la calle se la ha tomado la hostelería y el comercio como le ha dado la gana. El tipo de comercio y de hostelería que cada vez se está implantando más viene de no sé dónde, de qué grupos financieros que están interesados en hacerse dueños de un montón de locales y están implantando un tipo de bares que son para turistas. Tenemos todas las calles llenas de toldos, de mesas, y todo eso lo ha facilitado la propia institución municipal. Es decir, y ahora nos viene diciendo que va a hacer un plan nuevo para tal y cual, y resulta que, vamos a ver, ¿y qué ha hecho hasta ahora? Ha dejado hacer. Claro, hasta que había venido el problema y ha visto que es un problema bastante gordo y que hay que solucionar. Y yo, por eso, estoy de acuerdo con
al principio de la exposición se ha dicho que cuando se había que cuando se necesitaba planes de con la convivencia ciudadana tal y cual, que el factor de la ciudadanía tenía que ser el más importante, el de la calidad de vida de los residentes. Y ese es lo que tiene que tener las administraciones en cuenta siempre. No la calidad de vida de los que se aprovechan del turismo, sino de los propios residentes. Y luego decir otra cosa también, que hay veces que los pisos turísticos, pues a lo mejor pueden dar algunos problemas, pero yo, para mí, más graves son los pisos de estudiantes, que sea guateques, etcétera, en fin. Gracias. ¿Esto, hacemos una ronda desde la mesa? Porque Peter también quería decir, venga. Yo, un par de cosas, pero la primera, yo no puedo estar más en desacuerdo con la diferenciación entre viajero y turista. Eso es un elitismo tal. ¿Quién da el carnet de quién es viajero y quién es turista? ¿Quién da el carnet de buenos y malos? Una persona que se desplaza a un sitio es una persona que se desplaza a un sitio. Y no hay ni buenos ni malos. Lo que hay es por qué va esa persona a ese sitio y qué es lo que hacen las políticas públicas y el sector privado y la sociedad civil de ese destino para incentivar que vengan unos o que tengan un comportamiento otros. Porque yo os digo, no es el mismo el comportamiento que tienen los turistas que yo he visto aquí, hoy, en la parte vieja, a los que tienen en Ibiza. Y muchas veces son la misma gente. Porque aquí habéis logrado que el incentivo de venir sea una experiencia gastronómica, el surf, el no sé qué. Entonces, cuidado cuando empezamos a dar carnets de buenos y malos a ciudadanos, porque yo soy turista cuando viajo. Soy un turista al que le interesan los temas culturales, a lo que le interesan los temas gastronómicos, pero no soy mejor que ningún otro, ningún otro. Y creo que ese debate, tela, desde mi punto de vista, ¿eh? Luego yo creo que no se trata de resistirse al cambio. Las ciudades cambian, han cambiado toda la vida, afortunadamente. Hay alcantarillas, afortunadamente. Hay luz eléctrica, afortunadamente. Afortunadamente, lo que tenemos que hacer con nuestras ciudades no es resistirnos al cambio para que se queden como están, sino cómo surfeamos esas olas de cambio que vienen para modular el cambio lo mejor que podamos. El turismo, lo que decía Joan Carles, es una oportunidad de abrirnos al mundo, es una oportunidad para que nos conozcan, es una oportunidad también para destrozar la ciudad si no lo hacemos bien, pero es una oportunidad, siempre lo ha sido. Entonces, yo creo que las posturas de resistencia al cambio son menos efectivas y al final te pasa la ola, esto lo que aquí que hay surf y lo sabéis, si tú te enfrentas a la ola de frente, la ola te tira. Si la surfeas, pues puedes llegar quizá donde quieras. Y yo creo que esas son actitudes bastante más proactivas y bastante que funcionan mejor. Y luego, la calidad de vida, se habla siempre de la calidad de vida de los residentes. Pero es que el turismo da calidad de vida a los residentes. Crea empleo, crea trabajo. ¿Y en qué posición moral nos ponemos ahora? Y disculpadme que me lo tomo porque yo soy el director de turismo al final. ¿En qué posición moral nos ponemos cuando lo que decía Joan Carles es extremadamente importante? Es, si no somos hospitalarios, cuando nosotros vamos a un sitio, ¿qué esperamos de ese sitio? ¿Qué esperamos? ¿Qué sociedades construimos si nosotros estamos encerrados en nosotros mismos y nos molestan cuando nos vienen a ver? Es que no viajamos nosotros, yo estoy seguro que de aquí no hay nadie que no haya salido nunca de San Sebastián, seguro. ¿Y qué esperamos cuando vamos a algún sitio? Que nos traten bien. Entonces, esa calidad de vida que nosotros queremos mantener tiene que ver también con el turismo. Y ya. Y un poco, abundando en lo que comentaba Miguel, todas las personas de aquí, si una a una le preguntáramos si son turistas o viajeras, todos diríamos que somos viajeros. Y proporcionalmente, es decir, nos comportaremos de una forma u otra. Quiere decir que al final es complicado, ¿no? Es decir, diferenciarlo uno del otro. Para mí alguien me puede molestar y no es turista o viajero. Me molesta porque está actuando de una forma con su entorno absolutamente fuera de lugar. Pero ahí puede ser local, puede ser residente o puede ser el que haya llegado. Y en segundo lugar también,
una pequeña reflexión respecto a lo de los de casa y los de fuera. A mí me da miedo definir también quiénes son los de casa y quiénes son los de fuera, porque hablamos de las regatas. ¿Dónde ponemos el límite de quiénes son los de casa y quiénes son los de fuera? ¿Los de Trincherpe son de casa porque están al lado? ¿O no? ¿O son los de Orio? ¿O si vienen los de Castro ya no son de casa? ¿Y si en vez de Castro fuesen un poquito más de allí no son de casa? Es decir, ojo, a mí me da miedo poner diferencias de quiénes son los locales, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Vale. Está pidiendo Peter y luego hay dos palabras. Allí. Solo hacer un comentario sobre esto, los alquileres, que sé que es un tema caliente y sé que se ha quejado mucho de las plataformas, también de la inversión que viene en ellas. Creo que tengo aquí, voy lleno de dos. Vale, sí. Vale. No, solo hago este comentario porque es un tema que estudiamos mucho. No digo para nada que soy experto, pero es algo que hemos estado viendo casos de distintas ciudades en Europa, ciudades algo parecidas también a San Sebastián. Solo quería decir, y bueno, voy a ver con mucho interés lo que se va a sacar en cuanto a la ordenanza. No quiero atar las manos con lo que voy a comentar aquí, pero medidas se pueden tomar. No es que está totalmente fuera de control y no se puede hacer nada para ninguna manera. Primero hay que tener en cuenta que, y cuando hablamos de Airbnb, porque es un tema que es, bueno, primero porque es la plataforma más grande, pero hay que tener en cuenta que hay muchas más plataformas. No todas las plataformas son, no, o sea, tampoco son buenas y malas. Lo que hay que hacer es gestionar y hacer, poner un poco de orden. Muchas plataformas también nos ayudan a compartir, a reciclar, a conocernos mejor, a tener muy buenas experiencias, que no lo podemos tachar así de mercado negro y todo ello. Bueno, pero solo para dar una idea de lo que se puede hacer en lo que es la normativa, pues primero pedir que los propietarios registran, cuando se registran con el ayuntamiento para declarar que van a hacer esta actividad. Se puede poner un límite del número de noches por año que se puede alquilar la casa. En Ámsterdam son 60 noches, en Londres son 90, en París son 120. Cada ciudad va a decidir cuáles son los límites adecuados y cuál es lo que es razonable. También se pueden poner un límite, con acuerdo con las plataformas, del número de personas por piso. Bueno, voy rápido, pero decir que también se puede colaborar con las plataformas para ver qué tipo de intercambiar datos, ver dónde se está fallando, quiénes no están cumpliendo con la norma, crear mecanismos para recibir quejas pero evaluar siempre, monitorear y estar muy presente. Y si se llega a un acuerdo con una plataforma o se hace la ley, se cambia, se puede hacer como han hecho en Ámsterdam este año, volver a verlo y volver a revisarlo, pero siempre poniendo la calidad de vida de los residentes primero. O sea, entonces, se pueden tomar medidas y hay muchas maneras de hacerlo. Estamos, claro, es una cosa que está cambiando muy rápido, es complicado, son muchísimas plataformas, son muchísimas maneras de hacer esta actividad, pero solo quería como asegurar que medidas se pueden tomar. Gracias. Loi, Javi y Josu. Ah, vale. Sí, gracias. No hacer discursos, hacer preguntas o centrar en un tema, ¿eh? Gracias. Sí, dos aclaraciones y una pregunta. Las dos aclaraciones sobre la famosa ordenanza turística. Creo que hay que aclarar una cosa porque igual la gente lo entiende mal y me da la impresión de que lo que se traslada es que gracias a la ordenanza que llega se van a clausurar pisos turísticos. A ver, hay una normativa actual que sí se hace cumplir. Se clausuran muchos, muchos pisos turísticos. Hay una ordenanza que viene, que si se hace cumplir, se clausuran muchos pisos turísticos, pero menos que la normativa actual. La ordenanza lo que plantea es zona saturada para la parte vieja y más flexibilidad de instalación de pisos turísticos en el resto de la ciudad, para aclarar, ¿eh? Para que todo el mundo tenga constancia de qué es lo que es. Y la otra cosa, me ha interesado lo que ha dicho Peter sobre las diferentes posibilidades de limitar sobre el número de días autorizados, entre comillas, según las ciudades.
otra aclaración sobre la ordenanza actual que se plantea. En la ordenanza que se plantea, que se propone, se va a poner en el mismo saco las empresas que gestionan 20, 50, 100 pisos turísticos y la familia que se va una vez, un fin de semana, fuera y pone una vez en su vida, dos días en Airbnb su piso, se va a considerar actividad hotelera como la otra. Para aclarar, es lo que hay. La pregunta, se ha rozado un poco el tema, pero nadie ha insistido en él y me parece bastante importante y me ha sorprendido que desde Madrid no se sepa cuántos pisos turísticos hay de las plataformas, pero bueno, si es así, pero es un argumento más para decir lo que quiero decir, es que lo primero, si queremos hacer una gestión sostenible del turismo, es tener visibilidad. Hay que tener visibilidad y creo que una ciudad que quiere gestionar el turismo y no como el antiguo modelo incrementar sin más para gestionar, hace falta, no sé, una unidad bestial de informáticos con rastreadores automáticos de plata, o sea, algo bestial. Realmente hace falta mucha visibilidad sobre esas temáticas y sobre muchos criterios, muchos factores y muchas variables. Javi. Pero no coge. Ahí. Javi, que lo ha cogido el micrófono una mujer ahí. No. Habla. Vale. Bueno, yo, perdón, que se está haciendo como mucho énfasis en que no hagamos un speech, pero también es verdad que si venimos aquí y tenemos opiniones y no solo preguntas, es porque hay un debate que nos está abriendo, que creo que este verano las protestas que ha habido es lo que están demostrando, ¿no? Que en parte, pues, se está haciendo un modelo de ciudad también sin contar con los que vivimos aquí o no contando suficientemente, o al menos entiendo que hay un malestar. No puedo estar más de acuerdo con lo que él dice. Yo en ese sentido tengo una pregunta concreta con relación a la ordenanza, que ya sé que no se ha aprobado y que se prevé a lo mejor aprobar la semana que viene. No me queda claro, tras leerla, si tiene efectos retroactivos sobre la parte vieja. O sea, los pisos que ahora mismo ya están en activo y supongo que han tenido tiempo de registrarse, o teniendo en cuenta que el tema ya va, quien haya tenido interés se habrá registrado ya, ¿se van a clausurar o no? Porque si no, la zona saturada a ese nivel va a seguir estando igualmente saturada. La verdad es que muchas cosas, lo de la resistencia al cambio, o sea, siento un poco, me he sentido y entiendo porque a lo mejor ahora estamos justo en lados contrarios, ¿no?, del debate, pero un poco como criminalizada de que no quisiéramos, o sea, ¿no?, que fuéramos unos retrógrados, tanto por lo del turista como por lo de los de aquí, pero eso pasa cuando no se cuenta con los de aquí. En ese sentido, yo creo que ahora mismo, desde turismo, pero desde el ayuntamiento en general, estáis viendo que lo que hay es un malestar. La desconcentración turística al final va a significar, o sea, quiero decir, si la gente viene, o sea, el turismo es una actividad mercantil, entonces en ese sentido siempre va a estar vinculada al consumo, porque no es gente que viva aquí, no va a hacer comunidad y está bien, no pasa nada. En eso consiste ir a visitar. Pero la cuestión es que si se desconcentra, se van a mercantilizar otros barrios. ¿A cuál va a ser el atractivo de esas zonas? Pues contad con nosotros, la vivimos allí. Quiero decir que yo no quiero más inversiones, como Tabacalera es una inversión estratégica en ese sentido, yo lo entiendo y estoy encantada de que esté al lado del barrio de Guía, que va a ser el siguiente que se va a gentrificar. Quiero decir, exacto, contad con nosotros, o sea, vivimos allí. Me parece muy bien que haya servicios, bares para los turistas, que se lo pasen bien, lo que sea, pero los demás seguimos estando allí. Y bueno, yo creo, no sé, igual solamente es mi demanda, pero que hay una parte de la ciudadanía que lo que nos está molestando es eso, que el cambio es muy rápido. También lo de surfear la ola. La ola se puede surfear si tienes información. En ese sentido, lo que apunta el compañero es súper importante. No solo las instituciones tienen que tener información, los ciudadanos también. Y si queremos quejarnos, yo ahora mismo me estoy viendo que quiero informarme sobre este tema y tengo que hacer yo la investigación, ¿no?, de quién está controlando los negocios de lo viejo, esa concentración de capital se está dando, no, los fondos de inversión, ese no es nuestro trabajo, o sino que nos financien para que hagamos un observatorio ciudadano. Bueno, no sé, y la pregunta era la de la ordenanza. Gracias. Bueno, Javi. Aquí. Javi. Sí. De todas formas, simplemente a nivel informativo, me imagino que la mayoría de la gente que está aquí estuvo o pudo estar. Para el tema de la ordenanza de los pisos turísticos, hubo un foro que estuvimos más de 200 personas durante 2 horas o 3,
Y desde luego lo que yo palpé en aquel foro es que había un montón de gente que quería que fuese mucho más blanda la ordenanza. Les digo, es lo que palpé, pero no quiero polemizar, simplemente quiero decir que hay un espacio desde el punto de vista de participación ciudadana, de transparencia y de debate público y político. Otra cosa es que una persona o un grupo político no esté de acuerdo con la ordenanza, pero que él… Perdona. El otro… Simplemente lo que quiero decir es que el otro día, en el salón de plenos del ayuntamiento, durante 2 o 3 horas, el gobierno municipal con los técnicos expuso la ordenanza y se recogieron todo tipo de opiniones y de debate. Fue un tema centrado en esa ordenanza. Digo simplemente por información, que hoy queríamos no centrarnos en eso, sino queríamos abrir a otro tipo de variables que, sin quitar ningún peso ni ninguna importancia, porque los tres ayuntamientos aquí presentes han planteado que lo tienen como un problema. Pero sigo para adelante. Javi. Bueno, yo lo que he observado es como falta de datos. Decir que hay pisos turísticos y meter, decir que puede haber desde 600 o 700 a 2.000 y luego relacionarlo además con las viviendas existentes, no me parece algo, digamos, plausible, en el sentido de que lo que interesa son los pisos que puede haber en alquiler, como ha señalado antes un señor, ¿no? Y luego, aparte de eso, bueno, el tema, hace poco leí un artículo o una serie de artículos y tal, donde se venía a decir que cuando la actividad predominante en una zona es el turismo, esa zona termina empobreciéndose. No es un rollo de turismofobia o cosa por el estilo, que a mí me parece muy bien que la gente viaje, que venga, que vengamos, pero es un tema de qué se promociona, qué tipo de industria se promociona, el tema de los gastos que producen y lo que revierte. Igual resulta que se están fomentando, me parece aquí, puestos de trabajo de camarero, creo que están recibiendo subvenciones. No sé, y sin embargo parece que hay problemas con la investigación. Pero bueno, como idea fundamental eso, que cuando predomina, la actividad que predomina es el turismo, que la zona se empobrece. Era de un experto en turismo también. Gracias, Javi. Muy pequeño comentario. Sí. En cuanto a lo de los datos, diría que lo de los datos es lo que más duele a las plataformas. Y ahí sí hay que ponerse firme. A la hora de llegar a acuerdos, de debatir con ellas, es el tema de los datos, porque no tienen bienes, no tienen Airbnb, por ejemplo, no tiene habitaciones, ni hoteles, ni nada, pero sí tiene datos, y sí tiene muchos datos, y es allí, un poco un pequeño consejo, es donde hay que ponerse firme y exigir información. Y ellos. Gracias. Bueno, una cosilla, bueno, que un otro aspecto, digamos, estamos analizando mucho la perspectiva local de qué pasa con el impacto de los turistas en una ciudad en concreta. Sí, también lo mismo cuando nosotros vamos a otra ciudad, qué impacto causamos, pero bueno, eso ya, pues cuando vamos a Madrid, el de Madrid ya intentará resolverlo. Me preocupa, digamos, las dos primeras palabras, ¿no? Turismo sostenible, en el sentido también de que el turismo básicamente lo que implica es una movilidad, y una movilidad menos sostenible cuanto mayor es el desplazamiento, ¿no? Si vamos a Bilbao en Pesa, bueno, pues es un impacto, pero moderado. Claro, si vamos a Nueva York en avión, pues es un impacto bastante mayor. Entonces, yo no sé si hay alguna reflexión, Peter o el resto. Claro, el turismo, las perspectivas, lógicamente, es que va a seguir creciendo. No sé en cuántos años tardará en duplicarse el número de turistas que tenemos actualmente, los 1.200 millones de movimientos más o menos internacionales. No sé si era en 15 años o en 17, pero está claro que va a ser bastante rápido. Entonces, ¿qué medidas, digamos, mitigadoras de ese impacto podemos hacer? ¿O es simplemente la única movilidad sostenible es la que no se produce o la que se produce andando, ¿no? No sé, eso es complicado para el negocio turístico, ¿no? He estado leyendo una opinión muy interesante en The Guardian hace unos meses, que cuando, por ejemplo, hay un fallo en el sistema aéreo, o sea, de repente un día todos nos quedamos en el aeropuerto, si hay una huelga o por un fallo técnico, nos damos cuenta de lo importante que es o cómo dependemos, sobre todo los que nos movemos mucho, cómo dependemos de viajar. Y además muchos ciudadanos que nos
que viajar es más adquirible que nunca. España se ha hecho más cerca a Australia por la conectividad aérea con el Oriente Medio, por ejemplo, y el precio de billete también. Pillar, me parece que hace 20 años, pillaron para un británico en Londres de tomar un fin de semana en Barcelona, el billete costaba como 450 euros. Pues ahora, obviamente, es muy distinto. Y también, pues, para la gente de este país, de poder viajar, aprovechar estas mismas rutas para viajar. Entonces, es curioso, todo esto ha generado la idea de que viajar es un derecho. Y pues en gran parte del crecimiento económico que hemos visto en las últimas décadas es debido a esto. Pero claro, estamos hablando en el debate esta mañana que al final los cambios que hay que hacer, pienso que eras tú, Juan Carles, que dijiste, al final los cambios tienen que tener algún tipo de efecto. Si vamos a hacer, si vamos a tener, a tratar de implementar leyes de sostenibilidad y de poner las normas, tiene que tener algún tipo de efecto y que no se queden en palabras. La verdad es que no sé bien contestar la pregunta, pero... Si me permites, siga así un minuto. Tampoco quiero dar un discurso de determinista ya, y que esto está ya todo cocinado y vamos, no, todo lo contrario. Es decir, yo creo que hay muchas herramientas que se usan en economía ambiental para solucionar efectos negativos de mucho tipo y obviamente en las ciudades donde hay una sobresaturación inmediatamente aparecen las cuotas, es decir, no es la cantidad de gente, sino la gestión de flujos lo que realmente permite visitar un parque natural o visitar un monumento como Westminster, ¿no? En Westminster, pues allí hay indicios, por ejemplo, hay uno, yo creo que es una estatua de Enrique VIII, alguien allí que le faltan dedos. Cuando van viendo que se le cortan dedos, paran las colas, porque no puedes saber muy bien, si no vas probando el flujo, cuándo está generando esas molestias. Coincido con la necesidad de información, necesitamos mucha información. No conozco el estudio que usted cita sobre el empobrecimiento de los que apuestan por el desarrollo turístico. Yo no pienso que las funciones de una ciudad han de ser pasar a ser una ciudad global turística. Esta mañana el compañero de Barcelona hablaba de que ahora ellos intentan gestionar no el turismo nacional, sino la ciudad turística de Barcelona. Pero aclaro, aquello es una marca global y es un producto único con demanda global. Por tanto, la capacidad que van a tener, la presión que van a tener de visitar va a ser brutal. Y por tanto, se van a regular los accesos. Esto a lo mejor se pondrá en marcha en algunas calles, en algunos monumentos, tal y como vaya viniendo las turistas o visitantes o viajeros en las otras acepciones, digamos, que no se emplean en la jerga estadística. Quería decir también que cuál es realmente la sensación por esta señora compañera de rojo. Tú percibes un malestar social en tu entorno, ¿no? De hecho, pues siempre en los colectivos sociales hay unos líderes de opinión y que perciben, tal vez con anterioridad, fenómenos y son más combativos socialmente y trabajan para los demás. Pero nosotros sí que hemos invertido alrededor de 100.000 euros en un estudio de varios meses con 10 personas contando pisos, porque nos pasaba, y aún nos pasa un poco hoy, como con lo de Madrid, es que nos pasa, porque la gente, subir un piso a una plataforma, bajarlo, ahora se ha vendido, pero sigue inscrito y tal, son decisiones. En el registro oficial hay bastantes apartamentos que están allí, pero que ya se han vendido, vive el hijo y no se han dado de baja. Hay debilidad en la información oficial y en la nueva información. Pero a través de este estudio se hizo también a 2.340 y pico personas estratificados así por la ciudad unas encuestas de percepción del turismo en Valencia. No puedo decir que aquí sea lo mismo. Y mira, más del 70% percibe que el turismo es la actividad más económica más importante de la ciudad, es decir, que es importante. Más, siempre con datos entre el 70 y el 80, que el estudio está publicado en el portal web del Ayuntamiento de Valencia, o si alguien lo quiere me escribe y le envío el link.
más del 80% no percibe molestias de los apartamentos turísticos, realmente. ¿Sabes de dónde perciben más molestias? En el espacio público. Esta mañana lo he comentado con los compañeros. El 45-50% dice que cuando tiene molestias, lo que más le molesta es el ruido, ¿vale? Pero no en los pisos, también en el espacio público. ¿Y qué ocurre con estos líderes? Que ellos representaban las voces, hicieron algunas concentraciones en términos minoritarios y el ayuntamiento quiere evaluar si esto es un fenómeno que está afectando tanto a la salud y el bienestar mental de los ciudadanos. Y luego te encuentras que es una minoría la que percibe y están muy concentrados ahí, pero es legítimo y hay que intentar ayudar, porque igual son unos pioneros y nos están anticipando un problema más gordo. Y venimos de una reunión sobre apartamentos turísticos con unas 12 ciudades de España, con representantes del Ministerio ahora mismo. Y para todos es un problema global. Porque te lo da dos cosas. Uno, el coste de transporte va bajando unitariamente, y espero que las autoridades internacionales sean más exigentes en energías mucho más eficientes, pero los ciudadanos no podemos. Dos, las plataformas digitales permiten las conversaciones y además afortunadamente son muy anarquistas, es decir, cada uno dice lo que quiere editar y los que saben programar, pues oye, hay mucha libertad. Pero en tercer lugar hay otra cosa muy chula que hemos hecho los ciudadanos, que es maravilloso, que es que ponemos rankings, evaluamos ranking. ¿Qué es el ranking? La reputación. Esto que en Black Mirror, uno de los capítulos muy chulo, pues llega a un estado de verdad, de preocupante, ¿no? Cuando la gente se va midiendo si eres simpático y te dejan entrar a los clubs, ¿no? Os aconsejo ese capítulo de Black Mirror. Pero aquí lo que ocurre es que en vez de preguntarle a la abuela o al señor o tal si ese establecimiento está bien, miras un ranking a partir de 400 y pico reviews u opiniones, porque si no es manipulable, pero a partir de ahí. Algunos rankings son más o menos manipulables, pero cuando tienes muchos posts y lees algunos, ves si hay bots o si está manipulado o no. Y esto nos da mucha confianza en los otros para viajar a sitios desconocidos. Y nosotros queremos evitar los problemas de control y acceso a la vivienda, pero que la vivienda no puede ser un bien económico o cualquier otro. Es un derecho básico constitucional y el acceso a la vivienda en todo el mundo es un problema, de verdad. Entonces, en todo el mundo, ¿cómo está más o menos? Pues mira, a veces no se puede alquilar nada. Yo creo que me comentaba Miguel, en Berlín se prohíbe el alquiler. Pero tú pregunta aquí, a tus conciudadanos, ¿a cuánta gente está de acuerdo en que no se alquilen turísticamente ni habitaciones? Hombre, a mí no me parece bien. Dime. Y termino en 15 segundos. Que es que tenemos que ir terminando y había un par de Pues palabras. Lo único que quería decir es que con el sistema de cuotas pasará esto y dos reflexiones y ya termino. Una, afortunadamente, en determinados centros históricos como el de Valencia, la atracción de inversión para vivienda ha sido por la posibilidad de vivienda turística y el mercado ese se autorregulará. Y vendrá un momento de exceso. Los turistas no vendrán todos siempre a tasas constantes crecientes del 10% anual. Eso es mentira. Bajarán un 4 o 5 años. Y ese tipo de vivienda que se ha rehabilitado en los centros históricos protegidos, tal vez algún día se vaya a la vivienda residencial. Porque si no, estaban los edificios cayéndose. Y siempre que hay activación económica, tenemos más conflictos como ciudadanos. Pero es que no es fácil ser político, policy maker y tal, porque hay más actividad económica, hay más cambios y nos asustamos, ¿no? Hay más oportunidades y hay más amenazas. Es complicado. A ver, breves, ¿eh? Porque tenemos que ir cerrando y hay una palabra allí. Súper breve. Yo, sobre el tema de la información, no tenemos información porque no hay regulación y normativa que obligue a dar esa información. Y los costes de obtener esa información, si tú como ciudadana te cuesta obtener la información porque no es de libre acceso, pues a nosotros, las administraciones públicas locales, obtener la información por terceras vías tiene unos costes altísimos y muchas veces tiene unos costes tan altos que son inasumibles. Entonces,
¿Por qué nos tenemos que gastar recursos públicos de los impuestos de los ciudadanos en no conseguir información por detrás? Lo que tiene que haber es una buena normativa que obligue, igual que obliga a los señores hoteleros a dar información a los organismos públicos, pues que los pisos turísticos y las plataformas estén obligadas a dar esa información, y no lo está. Y nosotros, porque parece que somos la administración pública en general, nosotros somos los ayuntamientos, que somos el último nivel de administración pública con menos competencias de todos. Ya me gustaría a mí que hubiese una ley que a nivel del Estado que limitase los pisos turísticos. Cuando se reformó la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, se excluyó específicamente la vivienda de uso turístico para dejarla en manos de competencias autonómicas. Y como se hizo eso y no se especificó qué es una vivienda de uso turístico y qué no es, pues ahora tenemos toda esta merde que tenemos en este país con este tema y en otros. Y luego, el desconcentrar, yo entiendo, en Madrid tenemos las mismas reivindicaciones de colectivos que dicen, sí, ahora vais a hacer equipamientos ahí y entonces pues nos van a expulsar de aquí. Pero no se trata de eso, de lo que se trata es, en Madrid hay ejemplos de las dos cosas, pero hay ejemplos en positivo, que es lo que ha hecho la mejora de los equipamientos es mejorar las condiciones de vida de los locales y las oportunidades de mejora de trabajos, de equipamientos, de tal, de no sé qué. De lo que se trata no es de expulsar al residente, de lo que se trata es de hacer un proceso de transformación interno con el residente. Y el turismo en eso es dinamizador. Ya. Esto no es una... vamos a terminar bien. Vamos a terminar bien. Hay una palabra ahí, y yo soy consciente de que este tema no da para congresos y para muchas horas más. Entonces, bueno, es una oportunidad hoy que hemos tenido y seguiremos hablando, o sea que tranquilidad. Coldo, y la parte... Llevamos dos horas aquí y yo creo que, con todo el respeto de todas las emociones que tenemos para poder seguir debatiendo, yo que estoy de moderador, lo corto. con todo el respeto a todas las emociones, ya lo he dicho. Ah, perdón. No, que había hecho una pregunta concreta. Ah, perdón. Sobre la nueva ordenanza, no hay amnistía. No hay amnistía. No hay amnistía. No, quiero decir, aquellas que están fuera de regulación seguirán siendo, los pisos estarán fuera de regulación según la nueva ordenanza y se tendrán que clausurar. Oye, es que ya lo siento. El tema ese da para muchísimo.